Amigos televidentes, muy buenos días. Ya empezamos Viva Mejor. Y el día de hoy no vamos a tener sino un programa sumamente interesante. Vamos a hablar acerca del rejuvenecimiento facial. Pero ojo, que esto no quiere decir que va encaminado solo a las personas que pasamos de los 60 años. No, 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 bajo ningún concepto. Estas técnicas que vamos a hablar el día de hoy y que vamos inclusive a presenciar muchas de ellas aquí en estudio, se pueden realizar desde temprana edad, precisamente para evitar que las células de nuestro cuerpo, de nuestra cara, envejezcan. Para esto contamos con una especialista, una querida invitada el día de hoy, quien es Andrea Del Vecchio, a quien voy a presentar luego, quien nos va a informar de las técnicas que se realizan aquí en Guayaquil y que ella pues obviamente tiene a cargo en su estudio, en su consultorio. Así es que no se pueden perder, amigos televidentes, este programa, que ya vamos a empezar luego de la nota que tenemos preparadas para ustedes y que vamos a ver a continuación. Vamos con la nota, por favor. ¿Qué es el rejuvenecimiento facial? El envejecimiento es un proceso lento e inevitable que empieza a notarse en la piel de la cara a partir de los 35 años de edad. El rejuvenecimiento facial es una buena opción para prevenir el paso del tiempo en nuestra piel y consiste en la utilización de técnicas diversas para corregir las manifestaciones contra el envejecimiento facial o arrugas en la piel. Su diagnóstico. Como resultado, se producen una serie de cambios en la piel, como son las arrugas, la flacidez, aparición de lesiones pigmentadas o manchas, entre otras que pueden corregirse y así lograr el rejuvenecimiento de la piel facial. Estos métodos se realizarán según la necesidad y el estado de la piel del paciente. Bien, muchísimas gracias por esa excelente nota y bueno, ya tenemos una pauta del tema que estamos tratando el día de hoy. Como les había dicho en un inicio, es acerca del rejuvenecimiento facial de nuestra piel, de la cara, del cutis, pero también, ¿por qué no?, del cuerpo. Y es que claro, a medida que el tiempo avanza, este es inclemente y pues obviamente se van perdiendo muchas sustancias que están por debajo de nuestra piel y que podemos inclusive con estas técnicas, tanto químicas como con aparatología, poder incentivar que estas sustancias pues no se pierdan del todo. Así es que de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Como se dice por allí, tratar de mantener la juventud lo más que se puede, el cutis lo más fresco, lo más lozano, no importa la edad, como les había dicho al inicio. Si estas técnicas comienzan a darse desde temprana edad, es mejor, los resultados son mejores que esperar a tener 60 años, qué sé yo, para empezar recién ahí a dárselas. No. Hay que poseerlos, puede hacer a partir de los 25. ¿Por qué? Porque el viento, el sol, los rayos UV, todo eso va a incidir en que las células de nuestro cutis, de nuestra piel, pues se vayan deteriorando y vayan perdiendo fibras de colágeno, vayan perdiendo ácido hialurónico, que son sustancias pues que obviamente están naturalmente allí, pero que por desgaste y por el tiempo, por la edad, obviamente van disminuyendo. Así es que de eso básicamente es lo que vamos a hablar hoy día aquí con Andrea, a quien voy a presentar en este momento. Andrea Del Vecchio es graduada en cosmetología en la Escuela de Esperanza Ferrazzotto. Es tecnóloga de micropigmentación en Medellín, Colombia. Tiene y realiza técnicas de drenaje linfático. Es instructora cosmiatra en MediExthetic Biomédica y ha realizado cursos avanzados de todo lo que es rejuvenecimiento facial y aparatología para lograr este tipo de técnicas. Así es que bienvenida, Andrea, a este su casa, esta su ex universidad, su programa Viva Mejor. Muchas gracias por haber invitado nuestra invitación el día de hoy. Gracias a ustedes por tenerme acá. Y gracias también por haber venido bien preparada, porque nos traes tenemos aquí ya listos para después en el tercer set presentar algunas de las técnicas que tú haces en tu instituto. Así es que muchísimas gracias por todo ese bagaje, todo ese esfuerzo que has hecho por estar en este programa. Vamos a hacerlo más didáctico posible para que las personas que nos vean sepan de qué es lo que estamos hablando. Quiero que me expliques un poquito, ¿qué es esto del rejuvenecimiento? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras cuando va una paciente,
¿sí? Espero que lo que yo dije estés tú de acuerdo, que el rejuvenecimiento facial no debe de darse recién a partir de los 50, 60 años, sino que mientras más temprano se lo empiece, es mejor. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro que sí. A partir de los 25 años es una de, uh-huh. es la mejor edad para... Ajá. Más que nada, bueno, antes de los 25 hay que empezar a cuidarse, pero los 25 claro. es cuando ya vemos las pequeñas primeras apariciones de signos de la edad. Ajá, ¿como qué, por líneas ejemplo? De expresión. Ajá. Las líneas de expresión, a diferencia de las arrugas, son esas que cuando sonreímos Exacto. se marcan y dejamos de hacer expresiones, se relajan y ya no se ven. Ajá. Pero a veces quedan unas finas líneas marcaditas. Entonces esas son las líneas de expresión. Y que se las pueden ir controlando. Y que se las puede inclusive eliminar. Ah, mira. Pero cuando ya llegan arrugas, que es cuando uh-huh. hacemos una expresión, relajamos el rostro y continúan, permanecen. Son arrugas. Entonces esas son mucho más complicadas de tratar. Pero así tampoco que, tampoco imposibles, o sea, sí pueden haber tampoco tratamientos. Tampoco imposibles, así es, Ajá. pero son mucho más difíciles. Entonces la prevención es el éxito en mantener una piel joven y sana. Ahora, uh-huh. las técnicas que tú utilizas, me estabas comentando tras bastidores, no son invasivas. Más o menos explícame, ¿qué tipo de técnicas son las que tú utilizas? Bueno, en cuanto a las técnicas, nosotros tratamos dos cosas. Las técnicas no invasivas y mínimamente invasivas. Ah, ok. Claro, la parte ya invasiva la realiza el cirujano plástico en lo que es rejuvenecimiento facial. Así es, así es. Uh-huh. Y también colocación de botox, ácido hialurónico. Claro, todo lo que es inyecciones como okay. botox y hialurónico, rellenos, Ajá. los viene a realizar ya el médico cirujano. Ah, uh-huh. O sea, tú realizas todas las otras técnicas que no tengan nada que ver con eso. Claro, nosotros utilizamos... ¿Plasma rico en plaquetas? Plasma también, tenemos plasma sin agujas inclusive, okay. para todas las personas que no les gustan las inyecciones. Ah, mira tú. Pues ya existe el plasma vegetal, que es un extracto que ahora se realiza con la planta de la manzana verde, en la cual se sacan las células madres, y tiene una función muy parecida a lo que es el plasma natural, la misma función que realiza. O sea, eso piel. Es como una mascarilla que estarías poniendo. Más que nada son concentrados especiales que se penetran con máquinas para trabajar la misma función que trabajaría el plasma, que es estimular a la regeneración de la piel, porque el plasma no es más que un estimulante y un hidratante. No un relleno, claro. para muchas personas que a veces nos confundimos con lo que es el plasma. El plasma no rellena y lo que hace es mejorar el estado de la piel y la hidratación de la piel. Correcto, entonces, porque va a reemplazar, o sea, va a ir a reemplazar esas fibras de pronto que estaban haciendo falta, ¿verdad? Debajo de la piel. No tanto como reemplazar, más hidratar y reparar. Ah, okay. Va a reparar las fibras, va a ayudar a reparar las fibras. Perfecto. Sí. Andrea, en cuanto al rejuvenecimiento propiamente facial, porque también hay el corporal, ¿verdad? Exactamente. Ya, vamos a centrarnos un poquito más en el facial. Las técnicas que tú utilizas, ¿con qué frecuencia deben ser dadas? Dependiendo la técnica, se pueden realizar de semana a semana, cada 15 días o una vez al mes. Todo depende de qué tratamiento vayamos a realizar, qué tan sensible sea la piel, porque hay que evaluar todo eso en la primera sesión. Claro. Uh-huh. O sea, todo va a depender también de la evaluación médica que tú hagas primero en el paciente. La primera. Y no todos los pacientes son iguales, Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. No todos los cutis son iguales. Creo que tenemos una llamada ahorita al aire. Vamos a contestar esa llamada. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Aló, muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? Mi nombre es Eduardo. Le estoy llamando desde Salinas, Península de Santa Elena. Ah, Eduardo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Pregunta. La pregunta es la siguiente, ¿qué grado de influencia podría repercutir en el rejuvenecimiento de la piel y específicamente del rostro cuando existe por parte de la persona una dedicada atención a la buena alimentación y nutrición? Teniendo en cuenta si es que existiese exactamente ese factor de una buena alimentación y de una buena nutrición, ¿sería esa quizás la razón para la cual se podía prever que el envejecimiento de la piel pueda ser eximido ante ese factor preponderante? Gracias, buenos días. Gracias, Eduardo, por su pregunta. Qué interesante. Y bueno, yo creo que van de la mano, Andrea, y creo que estás de acuerdo conmigo, que hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? Así. Y entonces, obviamente, si comemos productos que son saludables, por decir, muchas frutas, muchas legumbres, poco hidrato de carbono y proteínas en medida suficiente, obviamente que eso se va a reflejar en nuestra piel, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Claro que sí. El proceso de envejecimiento continúa en la piel. Así es. Con todo lo que pasa es que los alimentos nos van a ayudar a que eso se
retrase un poquito de cierta manera. Ajá. En la piel lo que más nos conviene es tomar comer alimentos que contengan vitamina C, que contengan colágeno, por ejemplo en las carnes podemos absorber el colágeno, de ello la vitamina C, de las frutas, de por ejemplo la naranja, y todas estas cosas nos ayudan porque son antioxidantes y mejoran la barrera de protección natural que tiene la piel hacia las agresiones como el sol, por ejemplo, el que sol, es el que más envejece. El viento, claro, eso te iba a decir, y cuando un cutis, cuando una piel está muy expuesta al sol, también salen esas manchitas que son feas en la piel, ¿verdad? Exacto. Y tú dime una cosa, ¿qué puedes hacer con respecto a esas manchas que después se convierten inclusive en pecas? ¿Puedes hacer algo, algún tratamiento para borrarlas? Sí, claro. En cuanto a las manchas, es uno de los primeros signos de la edad más notorios. Ajá. Que una persona, nuestro cerebro está listo para ver la juventud en la piel dependiendo de ciertas cosas. Una de ellas es la lozanía de la piel en su... cuando esté parejita. Cuando una piel se ve pareja, se ve joven hacia nuestros ojos. Entonces, ¿qué pasa con estas pequitas, estas manchitas que se producen generalmente por el sol y también pueden ser hormonales? En nuestro spa los tratamos de distintas maneras. Hay primero que determinar más o menos de qué sería la mancha. Es difícil a veces determinar un poco ciertos tipos de manchas, de dónde provienen, pero la mayoría van a ser solares. Entonces, si determinamos que las manchitas son solares, podemos tratarlas con distintos tratamientos, como por ejemplo, puede ser el IPL, que es un despigmentante, nos ayuda a que al momento en que esta luz golpea la piel, estimula a las células a que también hagan una pequeña, como que se reseteen, y vuelvan a ver, digamos, aquí hay mucho pigmento, y nos ayuda a que la célula diga, bueno, este exceso de pigmento no va aquí. Vamos eliminándolo, o sea, poco a poco. Ese pigmento que lo llamamos los médicos melanina, está producido exageradamente en ese punto de la piel, de pronto por una estimulación solar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tú dices, resetear para que esa célula deje de producir ese pigmento, esa melanina, y la esparza en el resto de la piel. Claro, es como hacerla que se vaya eliminando por medio de la eliminación de células muertas que tenemos naturalmente mes a mes. Todos los meses nosotros nos pelamos suavemente, como cuando nos limpiamos con la toalla y vemos esa pielcita muerta. Nuestro epitelio se descama diariamente. Así es, y ahí entonces, vamos eliminando las manchitas. Claro. Y con peelings y otros tratamientos que se pueden realizar. Químicos y... peeling químicos que va directamente a atacar justamente la mancha. Hay distintos tipos de peeling. El peeling mandélico es uno de los más suaves y los que mejor atacan las manchas. Y aparte, no causa una reacción al sol, porque a veces tenemos miedo. Eso te iba a decir. Sí, decimos, si me hago un peeling, después ya nunca más voy a poder salir a la calle porque me voy a manchar más. Perfecto. No, eso es un mito. Tenemos ácidos específicos, o sea, para lugares como el nuestro. Así es, correcto. Mucho sol. Que donde nosotros el sol es perpendicular y lo tenemos todo el día. Sí. Vamos a contestar otra llamada que tenemos, mi querida Andrea. Adelante con la llamada. Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Doctora, qué gusto. Muy buenos días. Le estoy hablando desde Ambato. Bien, mucho gusto. Desde Ambato. Bueno, ¿cómo está Ambato el día de hoy? ¿Cómo amaneció Ambato? Todo muy bien, doctora, con un poquito de sol. ¡Ay, qué bueno! Eso está bueno. Frío más sol es una buena combinación. Cuéntenos, querida amiga, ¿cuál es su inquietud el día de hoy? Por supuesto, contestando a su comentario, doctora, quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Mire, tengo una niña de 15 años que en su piel, en su piernita, le ha salido una estría muy larga realmente, prácticamente desde la zona inguinal hasta la pantorrilla casi, y tiene unas manchitas rojas. Entonces, quisiera preguntarle a la doctora a consecuencia de qué será y de pronto cómo puedo ayudarla para ver si eso desaparece. Querida amiga que nos está viendo desde la ciudad de Ambato, maravillosa ciudad, ya le vamos a contestar su pregunta, pero por favor, permanezca en nuestra sintonía, porque ahorita nos vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de Viva Mejor y respondemos a su pregunta. Hasta la vuelta, ya venimos.
Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía y ya estamos aquí en Viva Mejor. 222-1618, anteponiendo el 04 si usted desea hacer algunas consultas hoy en nuestro programa de rejuvenecimiento facial. También tenemos nuestra fanpage de Facebook y arroba Viva Mejor TV para que puedan hacer cualquiera de sus consultas en línea. Mi querida Andrea, quiero que le contestemos a la amiga que nos llamó de Ambato y que tiene pues el problema de su nena en la pierna. Estábamos hablando contigo aquí mientras había el... hicimos el corte. Coméntanos ahora, ¿qué es lo que tú más aconsejarías para poderle dar un mejor tratamiento y tratar de desaparecer al máximo pues esta lesión que ella tiene ahorita en su piel? Bueno, como decía, ella tiene 15 años, seguramente esta estría apareció ya por causa del crecimiento, porque la piel se estira y entonces hay ciertas pieles que pueden sufrir unas pequeñas rupturas, claro. Como por ejemplo en los senos cuando están creciendo, en las piernas, como en el caso de nuestra paciente. Entonces, en este caso, lo mejor que se puede hacer es un tratamiento de estrías en el cual se va a hacer una vasodilatación, es decir, vamos a hacer que se ponga muy roja la zona para estimular a que haya factores de crecimiento que nos ayuden a mejorar esas fibras que se han dañado. Vamos a colocar unos peelings que son para renovar la piel de la zona y que también nos van a ayudar con el color. Son unos peelings especiales que tienen pigmentos. Entonces, estos pigmentos nos van a ayudar a mejorar un poco, a camuflar un poco el color de la estría roja. Ahora, si la estría está roja, me parece haber escuchado, es mucho mejor. Estamos a tiempo todavía de recuperar un poco la piel, porque cuando ya está blanca es un poquito más complicado porque ya se ha cicatrizado completamente. Cuando la estría está roja, casi podemos desaparecerla inclusive. Entonces, si la estría está roja, aproveche en este momento de hacer un tratamiento para estrías, porque así podemos recuperar mucho más la piel. Entonces, simplemente con un tratamiento químico localizado y de aparatología podemos mejorar ese aspecto de esa lesión, que como tú bien dijiste, es precisamente por el crecimiento, porque es una niña joven, apenas 15 años, y desventajosamente tenemos debajo de nuestra piel unas fibras, que son como los elásticos, que si se rompen, pues es difícil volver a unirlas. Entonces, no vamos a poder lograr que desaparezca del todo, pero sí dejarla que un poco como que pase desapercibida. Claro. Porque de todas maneras estéticamente esto para una mujer y una mujer joven que tenga esto en la pierna, pues obviamente se va a ver limitada de pronto a usar short o a usar minifaldas porque se va a ver feo eso, pero sí podemos tratar de que desaparezca lo más que se pueda, ¿verdad? Así es. Ok, Andrea, tengo algunos mitos que quiero resolverlos contigo. El primer mito que tengo es, ¿el rejuvenecimiento facial es solo para personas mayores de 40 años? No. Desde los 25 años podemos hacer rejuvenecimiento. Okay. Todo depende. ¿Qué consiste en qué? Todo depende de la edad, ¿no? Okay. ¿Verdad? Hay distintos tratamientos para distinta edad. ¿Qué vamos a atacar en el rejuvenecimiento? Cuando la piel necesita algo específico. Cuando una chica de 25 años tiene líneas de expresión, hay que hacer un rejuvenecimiento. Porque ya tiene marcas. Hay personas, dependiendo de la edad, van a ir apareciendo en unas más adelante que en otras. Entonces, tratamientos como, por ejemplo, hidrataciones profundas, como peelings, como microdermoabrasión, que es una máquina que tiene unos cristales que pule la piel, estimula a que la piel tenga una buena oxigenación, a que la piel tenga una buena circulación. Mientras mejor circulación tenga la piel, mejor nutrida va a estar. Claro. Entonces, son cosas sencillas que podemos hacer al inicio, de 25 a 30, pulidos, peelings suaves para renovar las células, para estimular el mantenimiento de una buena piel. A partir de los 30 podemos empezar a hacer otros tratamientos, como por ejemplo son el microneedling o el dermapen, que está muy en boga. En boga. Está super para evitar eso de las pinchadas, ¿verdad? Para evitar las pinchaditas, aunque estas son pinchaditas, realmente. Pero menos molestosas que cualquier inyección. Son más llevaderas, podríamos decir. Así es. Ok, perfecto. Vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire, Andrea. Adelante con la llamada. Buenos días. Hola, la estoy escuchando. Bájale un poquito el volumen a su televisor, por favor. Buenos días. ¿Está usted? Buenos días. ¿De dónde nos llama, mi querida amiga? Llama de la ciudad de El Oro. Ah, muy bien, de la provincia de El Oro. Qué lindo, la provincia de los... Felicitándoles por su excelente
programa. Ay, gracias. Y a mí me beneficia muchísimo escucharles y a la vez para hacerle una pregunta a la doctora. Por supuesto. Yo quisiera que me ayudara. A ver, yo soy una que tengo 50 años. Hace 25 años yo, la dermatóloga me hizo un tratamiento de... Tenía unas manchas muy grandes, toda mi cara de mancha. Yo creo que hizo una despigmentación. Y luego me he quedado, que la doctora me hice toda su vida con sombrilla, protector solar y sombrero. Ahora mi pregunta es, ¿qué me preocupa? Que mi rostro, quien me ve, todos creen que tengo una anemia fatal. Cuando en realidad yo me hago mis exámenes y estoy excelente en mis glóbulos rojos. ¿Qué puedo hacer para mejorar esa tonalidad de una piel totalmente, ya le digo, como que ven que tuviera una anemia de última? Esa es mi pregunta, doctorita, y muchas gracias. Muchísimas gracias también por habernos llamado, mi querida amiga, y estar en nuestra sintonía. Bien, yo me imagino que la señora Andrea tiene una piel muy pálida, con un tinte y yéndose hacia amarillenta, lo que vulgarmente los chicos dicen zapallentos, ¿verdad? Claro, y eso traduce anemia, pero ella dice que no, que sus exámenes son normales. ¿Podemos hacer algo para mejorar ese color, esa textura, esa calidad de piel que tiene ella? Sí, bueno, debido a los despigmentantes, la piel inclusive ya no se puede broncear, entonces claro, ha perdido su color también, uh-huh, porque no solo despigmenta las manchas, sino todo el color de la piel. De la piel, correcto. Entonces, ahí lo que podemos hacer, que sería excelente, es la nueva técnica del BB Glow. El BB Glow es una técnica que tiene color, es un ácido hialurónico con Q10, con muchas vitaminas, que tiene un pigmento. Este pigmento se lo coloca sobre la piel con un aparato que va penetrando las capas superficiales de la piel y las deja permanecer ahí por aproximadamente 15 días y nos da un tono como un suave maquillaje, pero algo muy delicado. Ay, no me digas. Pero eso es último, eso sí, es nuevo. Sí, eso es lo último. Ah, mira, tú, para no usar base. ¿Y eso tú lo haces en tu spa? Claro, por supuesto. Ay, inclusive mira, podemos hacer blush, podemos hacer rubor, podemos hacer contornos con el BB Glow. O sea, para que parezcan que están maquilladas. Para que parezcan siempre que están maquilladas, pero no es un maquillaje fuerte, es algo como que natural, si naturalmente tuviéramos un color mucho más suavecito. El BB Glow es una excelente opción. ¿Y eso cada 15 días tiene que hacerse? Eso se hace cada 15 días, pero te puedes hacer en total unos 3, 2 a 3. Y vas a tener un brillo un poco más bonito en tu piel. El color en sí no va a durar tanto, pero ya no se va a ver tan pálida, se va a ver más revitalizada, e inclusive el BB Glow no sirve para manchas. Entonces te va a ayudar a mantener ese régimen que has llevado hasta ahora en cuanto a lo que es la pigmentación de tu piel. Ah, mira tú, qué interesante. Uh-huh. Pues me acabo de enterar de esa técnica, Andrea. Voy a irte a visitar porque de todas maneras ya las personas que pasamos de los 60 años tenemos que tomar más en serio todo este tipo de tratamiento. Así que, mi querida amiga, esperamos que le hayamos podido ayudar. Ya sabe dónde acudir en caso de que requiera mejorar el aspecto, el color de su piel. Bueno, Andrea tiene esas nuevas técnicas que recién están viniendo aquí en su spa, que ya más luego vamos a sacar la dirección y todo, o los teléfonos, para que usted pueda pues contactarse con ella directamente. Gracias por haber llamado. Andrea, tengo un segundo mito que me dice lo siguiente: ¿un rejuvenecimiento facial arreglará todos los problemas de la piel? Bueno, un rejuvenecimiento facial estético dentro de la línea de cosmetología, que es la poco invasiva, no va a poder lograr conseguir todos los resultados dependiendo de qué tengamos en la piel, de qué es lo que queramos resolver, porque podemos mejorar hasta cierto grado. Cuando no queremos inyecciones, no queremos cirugías, tenemos estas opciones estéticas, como por ejemplo el HIFU, que una de las cosas en las que más la gente se concentra en rejuvenecimiento es cuando se cae esta zona, ¿no? Y la zona B de nuestro rostro, la papadita. Entonces, por ejemplo, si hay una excesiva caída, no vamos a poder mejorar lo que quisiéramos realmente para esa paciente. Entonces, vamos a tener un grado de mejoría cuando la piel no está tan caída. Entonces, podemos mejorar muchísimo el contorno facial y elevarlo. Las arruguitas y demás podemos mejorar mucho, pero hay que tener expectativas realistas. Lo que es un rejuvenecimiento estético y lo que viene a ser ya... Necesitaríamos un lifting, por ejemplo. Por supuesto. Hay diferencias marcadas. Los hilos tensores. Los hilos tensores. El otro día vi, frente a mi consultorio, tengo un cirujano plástico y vi a su mamá, a quien conozco, una señora de casi 70 años, pero mira, con un cutis espectacular. Por supuesto, su hijo es cirujano plástico, mantiene a su mamá. Le había puesto estos hilos tensores. Mira, claro, no se le notaba, o sea, parecía tan natural la señora.
que me encantó, o sea, verla así tan, tan feliz, porque es, y eso es lo importante en todas estas técnicas que tú realizas y que realizan los cirujanos plásticos, es que las pacientes se sienten satisfechas, claro, salen felices. Entonces, muchas veces decimos, wow, que para esto sí hay dinero, ¿no? O sea, para todo lo que es tratamientos estéticos, la gente ahí no escatima esfuerzo ni dinero, porque el verse bien obviamente te eleva la autoestima, pues no, de la persona. Sí, claro, pero por ejemplo, ahí hay algo que en lo que muchos cometemos error grave, y es, todavía no tengo tanto, ya cuando se me caiga voy solucionar. Por el contrario, peor, no, exacto, claro. Hay que adelantarnos a eso. Cuando vemos las primeras señales, ya es un poquito tarde inclusive, tenemos que prevenir. Entonces, si ya vemos que aquí hay un poco de caída, vamos a ver qué podemos hacer para solucionar eso, para evitar que siga cayendo, porque mientras más peso haya, por ejemplo, en esta zona, más caída va a haber. Y después es más difícil de hacer que se levante. Ajá. Porque al principio, si por ejemplo hacemos un pequeño rellenito de ácido hialurónico en esta zona, evitamos que el peso mismo de las mejillas haga que se siga cayendo. Claro. Entonces prevenimos rápidamente con algo sencillo. Ajá. Después cada vez es más difícil. Por supuesto. Entonces hay que adelantarse. Hay que empezar desde joven, sí, desde muy temprano. Bien, vamos a irnos a un corte, mi querida Andrea, y ya volvemos con más de Viva Mejor y el rejuvenecimiento facial. Espérenos.
Muchas gracias por haber permanecido en nuestra sintonía y ya estamos aquí de regreso con el rejuvenecimiento facial. Vamos a presentarles ahora una técnica que realiza Andrea en su spa y es una técnica para precisamente estimular el crecimiento de ciertas sustancias, de ciertas fibras en nuestra piel que se pueden ir perdiendo con el paso del tiempo. Así es que voy a dar paso para que Andrea nos explique un poquito. Tenemos a Martita como paciente y a Edith, que es la persona que va a ir haciendo la técnica mientras Andrea nos explica. A ver, Andrea, cuéntanos, ¿qué es lo que va a hacer Edith en este momento con Marta? Bueno, ahorita vamos a hacer un tratamiento de IFU o HIFU. Yeah. Es un tratamiento en el cual vamos a hacer que nuestras fibras, que están estiradas, y eso es lo que provoca la flacidez, hagamos de cuenta que son unas fibras largas, esta va a producir un calor específico y va a ser un pequeño inconcito en esas fibras, las cuales van a hacer que inmediatamente se recojan. O sea, van a reaccionar ante un estímulo. Hace un estímulo de calor y un láser que se dispara específicamente en cada fibra. Son como mini puntitos que al momento en que se disparan estas fibras hacen que haga una pequeña lesión. Entonces, esta lesión va a generar que nuevamente haya una reprogramación, por así decirlo. A mí me gusta esa palabra porque es cuando nuestras células reaccionan. Entonces, va a ser una herida y esa herida va a generar nuevo colágeno. Y eso va a hacer que las fibras se recojan otra vez nuevamente. O sea, ahorita lo que estamos haciendo es estimular con una especie de láser, me dijiste que era este iPhone, ¿verdad? Sí, así es. Ese gel que le has puesto, me imagino yo que es tipo conductor para que llegue más profundamente ese estímulo hacia las fibras de colágeno y puedan regenerarse. O sea, las hincamos, las obligamos a que reaccionen para que obviamente proliferen. Ese es más o menos el protocolo que sigue, la función de este aparato. Exactamente. El aparato cuando se está realizando, en el momento en que ella está haciendo, va haciéndolo en forma como circular, que va subiendo, ¿no verdad? Sí. Y eso nos ayuda a que la parte B del rostro se vea desde la primera sesión como una pequeña elevación. Entonces, este tratamiento se nota inmediatamente el cutis se eleva. Sí, dura aproximadamente 30 minutos la sesión a 45 minutos, dependiendo la piel, y podemos ver el resultado inmediato, porque el iFood tiene dos tipos de resultados. El inmediato, que es el que vemos cuando las fibras se calientan e inmediatamente suben, se tensan. Y el segundo resultado, que se da a partir del mes, a los dos meses, cuando esas pequeñas fibras lastimadas generan ese colágeno nuevo, entonces empezamos a ver el segundo resultado, que es el mantenimiento de ese lifting que se realizó en la cabina. O sea, este es un método, como tú dijiste, no invasivo. No invasivo. ¿Verdad? Es algo que se da sobre la piel directamente. Martita, ¿estás sintiendo algo de calor tú allí? ¿Qué sientes? Se siente un calorcito. Calorcito, pero dolor no, ¿verdad? No, nada, para nada. O sea, como yo te veo feliz y contenta que Edith está haciendo eso muy, pero muy suavemente, lo veo. Ya mismo hasta a mí me da sueño de verte tan relajada. Entonces, es una técnica que básicamente tiene cómoda a la paciente y cuando ella se levante de allí va a ver los resultados que van a ser pues mucho más espectaculares de cuando ella estuvo, cuando ella recién entró al spa, ¿verdad? O sea, ella va a salir con otro cutis, o sea, rejuvenecido. A mí me encanta hacer la mitad del rostro para que se siente y se vea. Y compare. Y compare, porque realmente se nota. Claro. Este tratamiento inclusive cuando nosotros salimos del spa, sentimos la piel como que hemos hecho ejercicio. Hay un poquito de dolor como muscular, porque esos son los inconcitos que generó la máquina, estos pequeñas punciones, estos huequitos que generó la máquina en las fibras, y ese dolorcito se siente como que hemos hecho ejercicio, y lo vamos a tener aproximadamente 3 días, pero no es fuerte, es algo como que hay una molestia, como que sentimos algo ahí que está funcionando, inclusive sentimos el tirón. Después de unas 3 horas empezamos a sentir que la piel como que se estira. Y entonces se siente realmente la función del aparato. O sea, ahí ellas se pueden dar cuenta de que efectivamente valió la pena el tratamiento y que se está viendo resultados prácticamente que inmediatos, ¿no? Como tú dijiste, apenas se termina la prueba y obviamente los resultados posteriores, después de 2-3 semanas, donde ya se nota pues la nueva regeneración del colágeno y que ese cutis que estaba flácido, que estaba caído, ya está de mejor, nuevo en su puesto, claro, ¿verdad? Está renovado. Y dime una cosa, ¿y esto también tiene que ver, mejorará el color de la piel? Contestándole un poco a la pregunta de la paciente esta que nos llamó que estaba un poco anémica, o sea, su apariencia anémica a pesar de que ya no le estaba, ¿esto te mejora un poco el color de la piel? Bueno, al haber más mejor circulación en la zona, siempre va a dar un tono más rosadito. No es para mejorar el color,
pero podría mejorar un poco la apariencia de la piel. Se podría ver más radiante, podría verse un poco más rozagante, sería la palabra. Dime una cosa, ¿y este iPhone, esta especie de láser, dónde es los sitios donde tú más aplicas o cuáles son los sitios que más requieren en la zona de la cara, aparte de los pómulos? La zona B, la zona de la frente, que es una zona que también, aunque no hay flacidez mayor en la frente, hay arrugas. Se marca. Entonces, estas arruguitas van a ir desapareciendo poco a poco con el HIFU porque vamos a ayudar a mejorar el colágeno, por lo tanto se van a ir rellenando de cierta forma las arrugas. Y también nos van a ayudar a levantar las cejas. Entonces, hacerlo en la frente es excelente para levantar cejas. Y hablando de cejas, tú me decías algo acerca de las cejas. Tú también creo que te especialistas en cejas y eso también mejorar la apariencia de las cejas como que mejora la apariencia. Te da un rostro más juvenil. Sí, corrígeme cejas, si me equivoco. ¿Es así o no es así? Las cejas son una de las principales es el marco de la cara, que vamos digo yo. Es una de las principales que vamos a ver en el rostro de una persona. Y vamos a decir, se la ve triste, se la ve enojada, se la ve cansada. Porque cuando las colitas de nuestra piel, de nuestras cejas, se hacen hacia adentro por la caída de la piel, eso produce que se vea uno muy cansado, muy triste. Entonces, cuando nosotros hacemos levantamiento lifting con esta máquina, nos ayudamos a que mejore un poquito esa tensión, las cejas se vean mejor. Y aparte podemos hacer técnicas permanentes como son el microblading, el microshading, que son técnicas que nos ayudan a hacer que dibujamos pigmentación en la piel, dibujamos la ceja un poquito más arriba, la colita, y esto ya mejora muchísimo la apariencia de rejuvenecimiento. Inclusive lo que tú dijiste, es que la colita de la ceja como que se cae, podría hacer parecer que la persona está hasta enojada, ¿verdad? Sí, más que nada triste. Exacto, triste, enojada. Cansada. Como que baja autoestima. Al subirle la colita de la ceja, como tú dices, obviamente ese cutis adquiere otra... Sí, rejuvenece. Ajá, correcto. Rejuvenece, las cejas rejuvenecen. Una de las cosas que también hacemos en el spa y que es súper nuevo es el hyaluron pen, que nosotros a veces perdemos volumen en los labios. Tenemos estas líneas de expresión que son causadas por la pérdida de ácido hialurónico de colágeno en los labios. Los labios también se envejecen y podemos hacer láser de labios, que es para ayudar a renovar la piel. Y aparte el hyaluron pen, que es la nueva técnica de relleno sin agujas, sin inyecciones. O sea, ya no existen esos molestosos pinchazos. Sí. Ah, qué bueno. Es una nueva técnica, no nos va a dar un relleno como que una boca así muy grande. Es simplemente un poquito de recuperar ese volumen que hemos perdido. O sea, se ve súper natural, muy bonito, se va a ver el color de los labios también muy bonito. Y eso también podemos hacer en el spa, es poner color permanente. Dura dos años, dura dos años y volvemos a hacer el marco. Porque también el envejecimiento de los labios hace que nuestro borde del labio y nuestros labios en general pierdan color, pierdan pigmento, se ven blancos. Y eso también produce visualmente un envejecimiento. Entonces eso también podemos hacer, darle color a los labios con una pigmentación que dura dos años y se van a ver muy naturales, muy bonitos y vamos a rejuvenecer esa área que es muy importante. Uy, pero qué interesante, Andrea. Mira, esas técnicas totalmente nuevas, ¿sí? Novedosas, pues bueno, que ya las tengamos aquí, que las podamos hacer en tu spa, me parece increíble. Y lo que tú dijiste, o sea, este blading o esta pigmentación no es permanente, o sea, después de cierto tiempo se la puede volver a realizar. Tomar. Ajá. Y la de las cejas también dura dos años. Puede durar de un año a dos años, dependiendo qué técnicas se realicen. Entonces son técnicas que nos van a permanecer en la piel, que van a durar, que nos van a hacer ver muy bien. Que no es un tatuaje, no es lo mismo que un tatuaje, ¿verdad? Es un tatuaje cosmético. Ya, eso es importante decirlo porque se tiende a decir, no es un tatuaje, es un tatuaje cosmético. Dura, no dura toda la vida porque las tintas son diferentes. Porque el tatuaje es para toda la vida, ¿verdad? En este caso tiende a ir... Tiende a desaparecer sin cambios de pigmentación. No va a cambiar de su rango de color, por ejemplo, de negro a azul, no va a cambiar de rojo a morado. Se va a mantener, pero va a ir desgastándose el tono hasta desaparecer. Entonces, esa es la diferencia entre un tatuaje y un maquillaje permanente, que no vamos a tener cambios de color y no va a haber también cuando se ve brotado, porque a veces los tatuajes se ven brotados, esto no va a suceder ni con las cejas ni con los labios. O sea que mira tú, ya con esta técnica podemos las mujeres en algún momento decir, ok, no me voy a maquillar porque ya tú pones color en las mejillas, pones color en los labios, de líneas y de marcas las cejas,
Qué chévere, o sea, ya va a ser poco los tips para poder maquillarse y salir esplendorosa de la casa siempre, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, mira, yo me tatué alrededor de mis ojos. Yo tengo tatuados los ojos, pero sí, ¿qué me dolió? Ah, me dolió cuando me los hice. Ya me los hice hace mucho tiempo, eso sí, pero yo, por ejemplo, no me volvería a tatuar, no me tatuaría las cejas. Pero en cambio, sí. Sí, sería una pigmentación permanente. Ajá, claro, esta técnica es novedosa. Sin dolor también. Mira que tú. Eso es lo importante. Eso es lo más chévere. Ay, no sí. Me has dicho nada. Porque ahora ya con el tiempo mejoran las anestesias. Claro. Ya no se inyecta anestesia, son geles. Van mejorando muchísimo los anestésicos y ya no sentimos dolor y sin inyecciones. Ya. Uh-huh. Ok, vamos a ver, vamos a responder una consulta que tenemos en redes sociales en este momento. Vamos con la pregunta, por favor. Dice, tengo 50 años, tengo unas manchas en el rostro por el lado de los pómulos, cerca de las orejas. ¿Podría la doctora recomendarme algún tratamiento? A ver, Andrea, ¿qué le recomendamos a esta pacientita de 50 años que tiene esas manchitas? Ya, uno de los mejores tratamientos que le puedo recomendar vendría a ser el Peeling Perfect, que nosotros le decimos en nuestro salón. El Peeling Perfect es un peeling específico que trabaja sobre la melanina de la piel, ayudándonos a que cuando esta piel se pele, más o menos aproximadamente a los 5 días va a empezar a pelarse, va eliminando el exceso de pigmento y nos va estimulando a que esta célula que produce el color ya no produzca tanto pigmento como antes, la va regulando y esto va mejorando la pigmentación con cada sesión. Se realiza cada 15 días y podemos ver los resultados a partir de la segunda sesión, ya ves un resultado bastante marcado en cuanto a las manchas. O sea que es rapidísimo. Es rápido, pero también es algo que los pacientes tienen que saber, y es que una piel que está manchada toda la vida será una piel que tiene que cuidarse. No es un tratamiento que se realiza un día y ya estoy linda y ya me tengo que olvidar. No, es toda la vida, tiene que mantenerse con un producto en casa. Eso es importante recordar. Eso te iba a decir, el tratamiento, el producto, el seguimiento que se le haga, de eso también va a depender pues el éxito y los resultados de lo que se le haga en el spa, ¿verdad? Bien, vamos a irnos a un corte comercial, mis queridos amigos, y ya regresamos con más de Viva Mejor. Espérennos. Sí, tiene un peeling, dice. Ahí podemos hablar también del láser, del pico láser, que es lo nuevo, la última tecnología. Sí, el pico láser. Ah, esa es como una plumita. Sí. Yo me la pedí. Thank you.
Bien, estamos aquí ya de regreso en nuestro último bloque hablando acerca de rejuvenecimiento facial. Y hemos visto uno de estos rejuvenecimientos, una de las técnicas nada invasivas que realiza Andrea en su spa. Y en este momento vamos a ver otro tipo de técnica, otro tipo de procedimiento que también se puede utilizar para rejuvenecimiento facial. Andrea, coméntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, ahorita justamente vamos a hacer el peeling perfect del que estaba hablando hace un momento. Okay. El peeling perfect es una técnica que nos ayuda no solo a mejorar las manchas, sino que también a mejorar lo que son poros abiertos, ajá, piel reseca. Okay. Cuando vemos que la naricita tiene como muchas impurezas. Puntitos negros. Y líneas de expresión. Más que nada trata todas estas líneas de expresión. Okay. Y la elasticidad de la piel. Mejorar la elasticidad de la piel. O sea, este tratamiento que va direccionado obviamente más a las mujeres. Dime una cosa, ¿pueden hacérselo los hombres también? Por supuesto, los hombres, ¿verdad? Ahorita ha subido muchísimo la cantidad de clientes hombres que, ajá, tenemos, porque realmente ahora se están preocupando muchísimo por su piel. Por su piel, claro. Los tratamientos de los hombres son más que nada porque ellos buscan mejorar líneas de expresión, hidratación, claro, líneas de expresión de contorno de los ojos que se los ven muy cansados. Claro, esas bolsas, esas ojeras. Así es. O sea, no buscan tanto quizás darse color en la piel, ajá, pero sí refrescarla, pero sí, ¿verdad? Refrescarla. O sea, hidratarla, refrescarla y mejorar ese aspecto de cansancio, como tú bien dices. Sí, más que nada ellos se les noten los ojos, porque los que usan barba, bueno, evitan que se vea, ajá, en esta zona, pero los ojos son una gran, claro, cantidad de los pacientes que tenemos. Es donde tú notas enseguida la edad de la persona, en, sí, esas ojeras que parecen a veces mapaches y qué feo que se ven, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, en los hombres también podemos hacer este tipo de tratamiento para todos aquellos televidentes del sexo masculino que nos están viendo. Entonces, también pueden hacer utilización de este tipo de técnicas que no solamente va dirigida para las mujeres, ¿verdad, Andrea? Así es. Entonces, pues podemos también utilizarlos. A ver, entonces, concretemos un poquito más. ¿Qué es lo que va a hacer Edith o está haciendo Edith con Martita? Ya, en este momento está colocando la primera fase del peeling, ajá, que es un peeling glicólico, es un peeling suave que nos, okay, ayuda a que la piel abra camino, porque el peeling glicólico nos mejora muchísimo la penetración de cualquier producto después de él. Okay. Entonces, el glicólico no hay que tenerle miedo, uh-huh, siempre cuando se sepa usar y en concentraciones muy bajitas, mejora mucho la eliminación de células muertas, okay, y ayuda a que los productos que contengan después de, que se pongan después de él, penetren directamente en la piel. Entonces, o sea, es como que dice el método de primera entrada. O sea, lo primero que tú vas a hacer es este peeling glicólico. Sí. Para de ahí, si quieren, seguir con cualquier otro tipo de, sí, tratamiento. En casa podemos usarlo. Si ustedes, okay, por ejemplo, compran una solución con glicólico muy bajito, uh-huh, al 5% máximo para casa, todos los días, esto va a causar una regeneración de la piel. Claro, siempre usándolo con bloqueador solar. Porque el glicólico es muy estimulante de las manchas. Entonces, una piel manchada tiene que evitarlo. Pero en otros tipos de pieles pueden usar también otros peelings, uh-huh, que son muy buenos. Por ejemplo, en pieles grasas pueden usar el salicílico, ya que es excelente. Se puede poner una vez a la semana, lo ponemos en cabina y va mejorando la producción del sebo, aparte de ir rejuveneciendo. Y de esa manera también te puede también ayudar con el tratamiento del acné, ¿verdad? Sí, en el tratamiento del acné en también. En chicos jóvenes, ¿verdad? Claro, y podemos hablar del acné que también se da después de los, uh-huh, 25. Ajá, claro. Envejece muchísimo que el acné. Que es ya más de tipo hormonal eso. Sí. Ese acné envejece mucho porque hace que la piel también tenga mucha flacidez. Claro. Debido a la gran inflamación que se da de en la piel. De los folículos pilosos. Entonces, claro, a veces junto con los médicos que hacen el tratamiento, podemos hacer también tratamientos hidratantes que, uh-huh, hagan recuperar la piel, también tratamientos que nos ayuden a la firmeza y recuperar un poco esa piel que se ha lastimado. ¿Qué le está aplicando ahorita Edith a Martina? Ya, este es en sí el peeling, uh-huh, perfect. Es un peeling a base de ácido retinoico, que el ácido retinoico es comprobado que básicamente es el único producto que mejora tanto las fibras de colágeno, o sea, que produce colágeno. O sea, que te va a ayudar a rellenar. Realmente, uh-huh, produce colágeno. Entonces, ¿cómo se llama, dijiste? El ácido retinoico. Retinoico, ok. Sí, entre esos componentes contiene, uno de los que contiene este peeling, okay, nos ayuda a rejuvenecer la piel por la formación de colágeno que genera. Nos, okay, va a ayudar a la elasticidad de la piel de una manera impresionante. Vamos a ver mucha mejoría en el cuello y en el pecho. Se ve desde la primera, o sea, para el escote, para la espalda, sí, los hombros, toda esa parte, sí, del cuello. Todas puedes esas utilizar zonas que se manchan las y que pierden, ¿no?, elasticidad. El pecho, a veces nos tratamos mucho la cara. Exacto. Y nos olvidamos del cuello del y del pecho. Del pecho, tienes toda la razón. Sí, entonces tenemos una cara hermosa y el cuello
manchado, arrugado. Claro, entonces, y es ahí, peeling es excelente. Y parece mentira, pero en el cuello y en las manos es donde más se ve en las, y la, en las expresiones, ¿verdad? O sea, sí, la edad la, de la persona, porque sí, tú ves una, unas manos desgastadas, todas uh-huh, arrugadas, flácidas totalmente, claro, y el cuello igual, así tengas, como tú dices, un cutis rozagante, pero estás en otras zonas demostrando la verdadera edad que tienes. Exacto. Ahí podemos hablar de los láser. Ajá, los okay, láser son un método de rejuvenecimiento facial, de rejuvenecimiento corporal excelente. Ah, mira tú. La bueno, nueva técnica, las nuevas técnicas van con láser Jack Push Switch y el uh-huh, nano, el pico nano okay, o el pico segundo, que es un láser específico para rejuvenecimiento y manchas. Yeah. Entonces, en este caso, por ejemplo, en las manos, que donde se ve muchísimo ajá, ajá, la, el envejecimiento de la piel, podemos hacer una terapia láser y después de un tiempo hacer un peeling y las manos se van a ver espectaculares, totalmente rejuvenecidas. Y lo mismo con el rostro. Ya antes se necesitaban muchas sesiones para lograr un cambio en la piel, ahora se necesitan 3 sesiones, 2 sesiones. Entonces es espectacular el cambio que se da. Ya, y este, por ejemplo, este tipo de tratamiento que está aplicándole Edith ahorita a Martita, ¿cada qué tiempo tú lo recomiendas hacérselo? Bueno, en este caso ella va a dejar ese peeling 8 horas a actuar en la piel. Ah, ok, 8 horas. Sí. Y se lo va a retirar. Esto no va a causar dolor, ni quemaduras, ni tampoco va a haber ardor. Y vamos a realizarlo cada 15 días con lapsos de 3 sesiones. Paramos, hidratamos la piel y continuamos las sesiones si es necesario. Generalmente en 3 sesiones hay excelentes resultados. Bien, sí, perfecto. Mi querida Andrea, espectacular tu presentación. Me he quedado pues muy sorprendida con todas las técnicas que tú puedes realizar en tu spa, a lo cual quiero invitar a los amigos televidentes que nos están viendo. Cuéntanos, ¿dónde estás ubicada? ¿Dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en el Centro Comercial Plaza Quil, local ajá, 26. Ese que está al lado del San Marino, ¿verdad? Sí, el que está ajá, atrás de San Marino, exactamente. Okay. Podemos vernos en las redes, pueden escribirme, preguntarme sobre cualquier preguntita que ajá, tengan. Ajá. En Delvecchio Skincare, arroba Delvecchio Skincare, puede ser en Facebook, Delvecchio Skincare. Y también pueden verme en Diseño de Cejas, aunque no esté en la pantalla, pueden verlo en arroba Diseño de Cejas /DB, todo lo que es cejas y labios, okay, que también hablamos okay, de la pigmentación. Y pues nuestros números que nos pueden llamar para preguntar cualquiera de estas cositas a partir de las 10 de la mañana. Pueden preguntarnos todo lo que deseen. Ah, perfecto. Te agradecemos muchísimo, Andrea. Edith, muchas gracias, Marta. Muchas gracias por haberse prestado aquí de modelo. Y queremos agradecerles a todos los amigos que nos han estado viendo el día de hoy en este tema tan interesante que tratamos, que es el rejuvenecimiento facial. Y que, como lo dijo Andrea, y yo también lo sostuve, mientras más temprano empecemos, mejor, para poder ver los resultados. Aquí ustedes donde me ven, yo tengo 60 años y a veces nadie me cree. Claro que ha sido la buena vida que yo he llevado también, de nada de vicios ni cosas por el estilo, ¿no? Solo malas noches, pero por, obviamente por cuestiones profesionales, pero más nada. Así es que, mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Recuerde que este programa se reprisa hoy a las 7 de la noche. He sido y he tenido el gusto de presentarles aquí a ustedes a Andrea con su staff de Skincare, Andrea Delvecchio, y agradecerles por su sintonía. Nos vemos en otra oportunidad. Soy la doctora Gilda Moncayo y he tenido el gusto, junto con Andrea, de ser los médicos que hemos ido a sus casas el día de hoy. Que tengan un buen día. Hasta mañana. ¿Sabías que el envejecimiento facial es uno de los síntomas más típicos del paso del tiempo en nuestra piel? Se trata de un proceso natural por el cual la piel va perdiendo elasticidad y colágeno con el paso de los años. El rostro es la primera zona en verse envejecida, siendo luego la frente, las mejillas, la papada, el cuello y los párpados. Son las regiones más afectadas por el paso de los años.